con el propósito de mantener viva desde la memoria colectiva los rasgos, valores culturales y espirituales, surgió en la región oriental del país el proyecto sociocultural comunitario Juana Moreno. Dedicada al rescate de la tradición manual, surgida en la segunda villa fundada en Cuba, se sustenta en las labores artesanales en modalidades como la muñequería, el tejido y el bordado. El proyecto se propuso como primer objetivo rescatar la muñequita tradicional de Bayamo, que se hablaba de ella, nuestras madres, abuelas hablaban de la muñequita tradicional y de cómo era, más o menos, pero nunca la había, por lo menos yo no la había visto. Y a partir del trabajo de investigación que realizaron las integrantes del proyecto Juana Moreno, por orientación o sugerencia del entonces historiador de Bayamo, José Carbonell Alar, él nos propuso trabajar esta figura y empezamos a investigar y como resultado salieron un grupo de cosas de lo más interesantes, pero sobre todo cómo confeccionar la muñequita y la muñeca se ha convertido en nuestro símbolo. Creado por idea de la bayamesa Adria Luz Muñoz Maceo, con el objetivo de rescatar tradiciones manuales y artesanales, el proyecto va más allá y se ha convertido en socializador de los elementos identitarios de Bayamo. El proyecto Juana Moreno surge en el 2003. Este proyecto está integrado por combatientes, licenciadas en distintas esferas, ingenieras, amas de casa. El proyecto es un espacio real de encuentros y relaciones humanas para las mujeres que lo integran, esencialmente próximas a la tercera edad o adultas mayores. Me integré al proyecto Juana Moreno casi al iniciar sus actividades, porque en el momento en que se crea, yo soy todavía obrera. Entonces no podía participar de lleno en todas las actividades. Pero fui preparando el terreno y poco a poco, ya cuando llegó el momento de mi jubilación, ya yo estuve a plenitud en todas las tareas. Yo fui una de las fundadoras. Yo estaba en ese tiempo realizando cursos ahí en la Academia de Artes Manuales de Bayamo. Adria también estaba y algunas compañeras de las que realizábamos talleres en la academia, pues decidimos integrar el proyecto que lo asumió la UNEAC desde su fundación. Sus integrantes participan en diferentes eventos relacionados con la cultura popular y tradicional, entre ellos la Feria de las Flores, la Jornada de la Cultura, la Fiesta de la Cubanía, entre muchos otros. Aquí se hacen visitas a los hospitales, a comunidades. Atendemos un área de la comunidad en Camilo Cienfuegos, donde hacemos actividades en la calle tercera de Camilo Cienfuegos, entre Milanes y Bayamesa, fundamentalmente exposiciones y otras actividades. Hemos participado allí en encuentros con la historia, con el Centro Escolar Amado Esteves y con otros lugares donde se programa e invitan al proyecto y a través de la coordinadora hacemos estas acciones. Mujer querida y respetada por su pueblo en sus más de 100 años de existencia, Juana Moreno de Dios sirvió de ejemplo a otras mujeres que en igualdad de raza y condición social hicieron del arte una tradición. Se llegó a la conclusión de que esta debía ser la muñeca bayamesa, que representara a nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque Juana Moreno era una mujer hija de indio y de esclavo. Es decir, nuestra identidad estaba ahí sumamente representada. Y esta era una creación de ella, ¿debido a qué? A la causa, al motivo que había originado la creación de muñecas. ¿Cuál era? Aportar a la lucha por la libertad de Cuba. Ya en este momento ella había terminado la guerra, su esposo había fallecido, tenía una familia que criar y se había dedicado a hacer esta muñeca, pero era herencia de aquella tradición que las mujeres bayamesas crearon para aportar a la libertad, a la liberación de nuestro país. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos.
hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Fallecida el 10 de marzo de 1960 a la edad de 110 años, Juana Moreno jamás vio su nombre en crónicas sociales o reconocimientos por su aporte callado y significativo a la más auténtica tradición bayamesa. Esta muñequita valía 5 centavos y estaba hecha en aquel momento con papel de cartucho, que le llamaban entonces, ¿no? Un wing, tela negra. Y por lo general, telas de algodón pálidas no eran de como las que ella había visto en las casas donde había trabajado, ¿no? Porque Juana Moreno había sido doméstica. Y allí había observado cómo las mujeres hacían las muñecas. Entonces ya creó su muñeca. Y el año entero se lo pasaba haciendo muñequitas y guardando, porque ella vendía empanadillas en la esquina de la iglesia. Y ese día, 5 de enero, ella sacaba su cajita llena de muñequitas y las vendía. Y se convirtió eso en una tradición. Todas sabemos confeccionarla. Esto es lo primero que se hace en el proyecto, aprender a hacer la muñeca. Pero además se le ha entregado a muchas personalidades, a Luis Carbonell, a Alicia Alonso, que para nosotros es el máximo galardón que nuestro proyecto le entrega a cualquier persona que nos visite o que participe con nosotros en alguna actividad relevante. Constituye en realidad nuestra identidad. Esta muñeca sirvió para recaudar fondos que luego fueron utilizados en las luchas por la independencia de Cuba. La mujer bayamesa en todo el desarrollo de la historia de Bayamo ha tenido participación en la lucha revolucionaria, siempre, de una u otra forma. Y en el momento en que nuestros padres desarrollaron la acción en contra del colonialismo español, las mujeres bayamesas hacían muñecas. Las mujeres adineradas hacían muñecas lindas, suntuosas. Y otras mujeres, como Juana Moreno, creó esta muñeca que después de terminada la guerra se dedicaba a venderla y sentó una pauta con esta muñeca. En las fiestas de Reyes, en las mesas que se ponían alrededor del parque, la muñequita adornaba las mesas, pero además se las regalaban los hombres a las muchachas. Y en el encuentro ese del paseo del parque, donde los hombres venían, iban hacia allá, las mujeres veníamos hacia acá, yo llegué a pasear por el parque con ese sentido, porque a mi hermana Adriana le encantaba ir al parque. Te regalaban una muñeca si el muchacho estaba enamorado tuyo. Si tú coges la muñeca, la tocas, y cuando él vuelve a encontrarse contigo en el paseo, tú le haces así, le estás dando toda la entrada y toda la posibilidad que se acerque a ti. Pero si por el contrario, cuando él te pasa, tú le haces así, ¿qué dice la muñequita? Que no quiere nada contigo. Tejía una arañita en una mata de ateje. Tejía una arañita en una mata de ateje. Las mujeres que decidieron congregarse alrededor del nombre de la bayamesa Juana Moreno, ejemplo de sacrificio y superación, autofinancian sus creaciones, convierten sus casas en talleres, en escuelas y luego en galerías donde exponen sus confecciones. A través del proyecto se realizaron talleres de manualidades como es el tejido crochet, tejido tricot o dos agujas, tejido miñardí, eso lo rescatamos y lo hemos reproducido en diferentes zonas de aquí de Bayamo mediante los talleres que tenemos. Así yo en mi casa, en Jesús Menéndez, tengo un taller donde imparto clases de tejido, es decir, que nucleo alrededor mío a otras mujeres que no están vinculadas directamente al proyecto, pero que en ese momento forman parte de él. Yo tengo un taller, por ejemplo, en mi casa que funciona hace ya 10 años. Y es un momento de confraternidad, de intercambio, de esparcimiento que tenemos, porque casi todas las que estamos en esos cursos somos mujeres jubiladas. También hemos tenido compañeros dentro del proyecto. Mira esa compañerita, ella siempre teje que teje. Mira esa compañerita, ella siempre teje que teje. A ver, niños. Merecedor de diversos premios y reconocimientos, el proyecto Juana Moreno preserva como su principal logro la enseñanza a las nuevas generaciones. Tengo talleres con niñas que funcionan los sábados. Como ellas van a la escuela de lunes a viernes, pues yo los sábados se los dedico a ellas y realizamos estos talleres. Este es un proyecto sui generis, porque nosotros no tenemos venta pública de muñecas. Si
si alguna persona, por ejemplo, usted quiere una muñeca especial con esta y estas características, usted habla con una de las compañeras que se dedican a esa especialidad y se la hace. Y desde el punto de vista personal, a mí me ha sido muy beneficioso el trabajo con él dentro de este proyecto. He recibido a través de él posgrados, así que no estamos trabajando sobre las bases empíricas. Nadie sabe lo que puede con sus manos, nadie sabe lo que lleva entre los dedos, entre los dedos. Y con la atractiva propuesta del proyecto sociocultural comunitario Juana Moreno, nos despedimos hoy. Recuerde que nuestro próximo encuentro es aquí, en Herencia.